Bienvenidos a Recetas Venezolanas. Hoy vamos a estar preparando una rica salsa de cebolla caramelizada y ajo. Esta salsa es buenísima. De verdad que para acompañar unos perritos calientes es perfecto. Espero disfruten de esta receta. Para comenzar vamos a necesitar 2 cebollas medianas, 35 mililitros de aceite de oliva, 2 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de vinagre blanco. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla en juliana. Lo vamos a picar. Primero lo picamos por la mitad, por acá, por la mitad. Y ahora ven que tiene como estas líneas, bueno, justamente así, siguiendo esas líneas las vamos a ir picando. Y esto es corte en juliana. Perfecto, cortamos toda nuestra cebolla y ahora la vamos a pasar en un sartén agregándole el aceite. Ahora lo movemos un poco y agregamos nuestra cebolla. Movemos un poco para que se separen, no es necesario, y la vamos a ir cocinando a fuego muy lento, a fuego muy bajito, aproximadamente una hora. Cuando la cebolla esté brillantita y o un poco transparente, es hora de agregarle el azúcar y le agregamos el vinagre. Luego seguimos cocinándola hasta que ya vaya tomando un tonito dorado. En este momento ya sería el momento perfecto. Yo la voy a dejar un poquito más como para que se tostenga un poquito y le dé un gustito más como de caramelo. Y luego la sacamos del fuego y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Mientras se enfría nuestra cebolla, vamos a ir haciendo la salsa. Vamos a necesitar 6 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de mostaza, 2 dientes de ajo, media cucharadita de sal, 1/4 de cucharadita de pimienta negra. Lo primero que vamos a hacer en nuestro vaso de batidora, vamos a agregar la mayonesa. Agregamos toda la mayonesa. Muy bien. Ahora le vamos a agregar la mostaza. Perfecto. Le agregamos los 2 ajos. Esto vendría siendo como una salsa de ajo con un plus de cebolla caramelizada. Le agregamos la sal, le agregamos la pimienta y lo vamos a comenzar a batir. Lo licuamos muy bien por un minutito. Una vez licuado, lo reservamos. Ahora nuestra cebolla está fría. Sé que quedó un poco más tostada de lo habitual, pero esto le va a dar un toque crujiente a la salsa. Y cada vez que vayas a ir mordiendo la salsa, pues vas a sentir ese crujientito. Perfecto, mira, la vamos a cortar lo más pequeño que se pueda. Lo más pequeñito que se pueda. Le vamos a agregar ahora nuestra salsa. La vamos a mover un poco. No le he echado toda la cebolla porque quiero ir tomándole el punto perfecto de cebolla. Le agrego un poquito más y yo creo que así es más que suficiente para que le podamos notar la textura. La salsa quede muy bien. Ahora en nuestro bol ya la podemos servir porque ya nuestra salsa está lista. Miren qué maravilla. Es un poco hasta intrigante esta salsa, pero les recomiendo que es muy, muy buena. Se la pueden poner a un perro caliente, a una hamburguesa. La he probado con un pescadito a la plancha y de verdad que le da un toque maravilloso. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y prueben esta salsa. Si les ha gustado este video, no olviden regalarme un like y si no están suscritos al canal, suscríbanse. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima, cocineras y cocineros.